Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero mostrar cómo está mi cuerpo después de haber terminado mi reto de 30 días de saltos de cuerda. Ya los últimos videos no los subí, pero el reto lo terminé durante los 30 días y también a partir del mes que llevo aproximadamente haciendo lo que es la dieta flexible. Bueno, para las chicas que me pregunten sobre la dieta flexible, en los videos anteriores les mostré que cómo tenían que sacar sus calorías y sus macronutrientes. Básicamente de eso es lo que se trata la dieta, de comer un poco de todo pero controlando nuestros macronutrientes que mi cuerpo necesita o que tu cuerpo requiere. Bueno, así estoy actualmente. Espero en un mes mostrarles el cambio que vea en mi cuerpo y la verdad que estoy encantada con esta dieta porque es la dieta, lo dice, es dieta flexible, que no nos restringimos de nada y estamos perdiendo peso pero también estamos quemando grasa. Bueno chicas, espero y este video haya sido de su agrado y más adelante les estoy compartiendo una receta súper fácil de realizar. 4 minutos en microondas, es un pan proteico porque no nada más los ingredientes para esta receta son: aquí tengo 200 gramos de claras. Yo estoy utilizando claras en caja, pero si no, es el equivalente a 6 claras de huevo. Ok, entonces estamos utilizando 200 gramos de clara. Por aquí tengo un scoop de proteína. Esta es la proteína que yo estoy utilizando. Tú puedes utilizar la que tengas en casa y si no, puedes ponerle leche en polvo. Ok, yo estoy utilizando aproximadamente 41 gramos de proteína o si no, le puedes poner 41 gramos de leche en polvo. También vamos a estar necesitando un tercio de hojuelas de avena. Estas son las hojuelas que yo estoy utilizando y es avena natural sin sabor y es el equivalente a un tercio de la taza. También voy a requerir un huevo entero, una cucharadita de baking powder o polvo para hornear, el que utilizamos para hacer pasteles, no es levadura, es polvo de hornear, este es un polvo blanco. Y para endulzar yo voy a estar utilizando 2 sobrecitos de stevia. Aquí está. Esta es la stevia que yo utilizo. Pero si tú no tienes stevia, puedes sustituirlo por el endulzante que tengas en casa o bien una cucharadita de azúcar. Bueno, estos son los ingredientes para hacer nuestro pan y para hacer nuestro jarabe de chocolate. Nada más vamos a estar requiriendo una teaspoon de cocoa. Esta es cocoa sin azúcar o cacao y o el equivalente son 5 gramos, un sobrecito de stevia para endulzar y un chorrito de agua. Bueno, esto es muy fácil de realizar. Lo único que vamos a hacer es que estos ingredientes los vamos a llevar a la licuadora, excepto el agua y el cacao. Así que vamos con el procedimiento. Bueno, este va a ser el refractario que voy a estar introduciendo al microondas y ya una vez licuado todo, lo único que voy a hacer es que voy a vaciar, voy a llevarlo al microondas aproximadamente durante 5 minutos o todo dependerá de la potencia de tu horno. Yo lo voy a llevar por 5 minutos, pero a los 3 minutos voy a checar y si no, pues los dejo que se complete los 5 minutos. Bueno, mientras esperamos que esté nuestro pan, vamos a hacer nuestro jarabe o sirope de chocolate. Y esto lo vamos a hacer de una manera muy fácil. Lo único que vamos a hacer es que vamos a vaciar la cucharada o los 5 gramos de cocoa o cacao, como ustedes le quieran llamar, en polvo. Le voy a estar vaciando el sobrecito de stevia, pero si no tienes stevia puedes utilizar sacarina o el endulzante, como ya les he dicho, el que tengan en casa. Revolvemos y vamos a estar añadiendo poco a poco el agua. Le vamos a incorporar ese chorrito, vamos a mezclar
y así le vamos a dar la como nosotros deseamos que quede. Si vamos a echarle el agua poquito a poquito, porque no queremos que quede nuestro jarabe súper súper líquido, sino que quede de una forma semi espesa. Bueno chicas, algo que les quería mostrar, miren, ya lleva 2 minutos y medio y mi pan se empezó a levantar, y lo único que hice fue pues apagar el microondas y ahorita lo vuelvo a prender esperando que se baje, y así hasta terminar a que se termine de cocer. Ahí está, esperamos a que se termine. Aproximadamente ya lleva 3 minutos y este es el tip que les doy para cuando ven que se les sube, nada más le abren la puerta al horno y estaría listo. Quedó. Esta es la textura que yo quería y así está mi jarabe casero, súper fácil de hacer, y esto, con esto vamos a estar decorando nuestro pan. Bueno chicas, como podrán ver, mi pan ya estuvo, no se llevó los 5 minutos, estuvo en 4 minutos. Lo único que voy a hacer es que voy a vaciar, a desmoldar y a... Bueno chicas, aquí nuestro resultado final, nuestro delicioso pan proteico. Y bueno, como podrán ver, esta delicia tiene aproximadamente 466 kilocalorías, pero es alto en proteína. En proteína nos está proporcionando 69 gramos de proteína, 9.5 gramos de grasa y 27 gramos en carbohidratos. Ok chicas, este es especialmente para después de entrenar, queda perfecto para una merienda. Yo lo voy a estar comiendo ahorita después de mi entrenamiento de hoy, hoy me toca piernas y como saben pues tenemos que recargar la energía. Bueno chicas, espero y esta receta haya sido de su agrado. Ahorita lo voy a partir para que vean cómo quedó por dentro. No se olviden en suscribirse, en regalarme un me gusta si fue de su agrado y comentar qué les pareció esta receta. Nos vemos en un próximo video. Adiós. All the pain today, be man, what I'm trying to say, believe in, I can find a way, hey, and I'm dreaming, no need to show. Bueno chicas, y antes de terminar este video, no quiero irme sin mandar unos saluditos a unas chicas hermosas que son suscriptoras de aquí de este canal y pues me pidieron saluditos en mi video anterior, y el primer saludo es para Lupita Rangel. Muchas gracias amiga por siempre estarme brindando tu apoyo y porque yo sé que no te pierdes ninguno de mis videos, así que un abrazo para ti y un saludo. Otro saludito también que le quiero mandar es a mi amiga Esther Solano, que ella me mira desde Oklahoma. Muchas, muchas gracias amiga por tu apoyo, pues me da mucho gusto que estés aquí en este canal y pues siempre brindándome tu apoyo. Otro saludito también es para Belén R, ella también vive en Oklahoma. Un saludito para ti y muchas gracias por tu apoyo. Otro saludo que también quiero mandar es para María Isabel, es que los estoy leyendo, María Isabel Centurión. Muchas gracias por darme tu apoyo, muchas gracias por estar aquí comentando, y te mando un saludito hasta donde me veas, creo que vive en Estados Unidos. Otro saludito que también quiero mandar es para Candy Cruz, ella también es una chica que recién está aquí en mi canal, así que le mando un saludo a Candy Cruz, muchas gracias por darme tu apoyo. Y otro saludito es para Ana Navarro, esta es una chica que también siempre está aquí pues dándome su apoyo, mandándome mensajitos, y pues me da mucho gusto que le gusten mis recetas y que estén aquí en este su canal. Otro saludito también es para Ana Ramírez, ella también es otra chica suscriptora, un saludito Ana. Y otro saludito que también quiero mandar es para mi amiga Blanquis, ella tiene un canal de maquillaje aquí en YouTube y les voy a estar dejando la información de su canal. Ella es una chica divis divis que se llama, su canal se llama Makeup by Blanca,
creo que sí lo pronuncié bien, pero yo sé que muchas la conocen. Y bueno, chicas, te mando desde aquí un fuerte, fuerte abrazo, un saludo muy, muy grande. Y ya sabes que me encanta tu canal y más que nada me encanta tu carisma y algún día te conoceré. Otro saludo que también quiero mandar es a mi amiga Miri, que siempre, siempre se da la vueltecita por aquí, por este canal. Un saludito, Miri, muchas, muchas gracias por siempre darme tu apoyo. Y otros, ella también tiene un canal de maquillaje y también se lo voy a estar dejando aquí abajito para que vayan y la visiten, que también son unas chicas súper, súper, ahora sí que como diríamos, fregonas en lo que hacen. Y otro saludo que también quiero mandar es para Eli Cruz. Por último, Reina Cortés, que ella ya me pidió recetas, videos de recetas, y como ya lo dije, ya vienen toda esta semana recetas aquí en el canal. Así que Reina, espera que muy pronto vienen recetas. Y por último, quiero mandar un saludito a Lore Zamora. Ella es otra chica suscriptora. Y pues bueno, así termino los saluditos de esta semana. Y ya en cada video prometo estarles mandando saluditos a todos ustedes. Si tú quieres saludos en el próximo video, pues déjamelo aquí en los comentarios. Y nos estamos viendo en el siguiente.